Saludos, gente bonita, preciosa del estado de Quintana Roo. Bienvenidos sean todos al AMD Gaming Championship. Estamos ahora sí en lo bueno, en el mero ceviche de este lugar. Estamos en la gran final de Quintana Roo para todos ustedes. Aquí están los mejores jugadores del estado. Eso es así, damas y caballeros, ya observamos dos partidas llenas de energía, eliminaciones y a la verdad que nos estamos preguntando si se acabaron de meter a la competencia personas que juegan a nivel ultra instinto, porque observamos al equipo de Noisy que estaba por izquierda y derecha simplemente encontrándose con personas a todo lado, básicamente destruyendo todo lo que encontraban en el camino hasta la partida número 2, donde les rebosaron, por lo menos el equipo de Crafty Rejón, ese chance a último segundo. Pero ahora estamos en la final, como acabo de mencionar, Minos. Significa que los puntos de las primeras dos partidas, mira, fueron ya borrados, ya no existen. Tenemos que empezar desde cero para una sola partida donde la misma forma de puntos existe. Un punto por eliminación y un puntito de posición 10 a la 6. Dos puntos de la 5 a la 2 y tres puntos por el Victory Royale. Ya escucharon. Ahora, es muy importante porque vimos muchas personas que no pudieron hacer bien o sus capturas o enviar la información. Una vez seas eliminado o ganes, ambas personas, las dos personas del dúo, tienen que darle a la captura de pantalla e enviar esa información hacia los administradores. Si estás en computadora, print screen. Si estás en consola, puedes utilizar el modo de foto desde el mismo mando. O si no, tírale una foto desde tu móvil. Asegúrense que la foto sea leíble, que diga toda la información. Porque no queremos que esos puntos por los cuales han trabajado tan arduamente se vayan. Definitivamente, lo que no queremos es que se pierdan. De hecho, estábamos hablando de eso hace un momento, estábamos revisando la tabla de los dos grupos que tuvimos y bueno, es súper interesante. Aquí decía, por ejemplo, que el primer lugar del grupo número uno se lo lleva a los chicos de More Speed Off, Speed You. Y Crafty, Rejón y Asper Berna. Eso fue en primer, segundo y tercer lugar. En cuarto lugar tenemos el equipo de Noisy. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, aparentemente ellos enviaron no una vez, dos veces mal, creo que... Sí, dos veces mal envían la tabla de puntos. Y bueno, o sea, una gran cantidad de puntos se va por ahí. Sabemos que estos chicos son buenos. Esperamos que aún así, como pudieron clasificar hacia la gran final, esperamos que puedan tomar bien sus capturas. Porque estoy seguro que estos chicos perdieron 11 o incluso 19 puntos. Así que por ende, se lo decimos con toda la seriedad del mundo. Asegúrense, mira, antes de las partidas siempre se le envían al grupo del WhatsApp. Ahí se le dan todas las reglas, se le explica todo de antemano. Recuerden ese momentito donde le explicaron cómo hacer los otros puntos. Si lo pueden leer lo más rápido posible o darle un vistazo, asegúrense porque por ende no queremos que se pierdan muchos puntos. Aquí básicamente creo que en un total de todos se perdieron más de 50 y tanto de puntos en los errores solamente. Y eso para muchas personas les puede costar los primeros tres posicionamientos o hasta el chance de ser el representante. Queremos que todo el mundo pueda jugar justo como se manda. No queremos trampitas, no queremos que con un Sharpie un 3 se convierta en un 8. No, queremos que todas las personas logren tener sus puntos merecidos a través de lo que han participado. Pero con eso, por lo menos, les dejamos saber de que esta es simplemente una partida. No van a ser dos. Esto es, móntate en el autobús, haz todo lo que tengas que hacer, porque si no, se te va el chance y hay mucha competencia que está extremadamente hambrienta para ser el representante y llevarse los premios de la región de Quintana Roo. Así es, definitivamente esto va a estar súper peleado. Bienvenidos sean todos a La Grieta. Recuerden agradecer siempre al conductor. Y bueno, vamos a saltar ya directamente al campo de batalla. Gente,
Esto es la gran final traída a todos ustedes por parte de AMD y también de todas nuestras marcas patrocinadoras que se sumaron al bus de batalla, que se sumaron con todos nosotros para traerles el torneo más grande de Fortnite que hemos podido traerles. Espero que lo disfruten, gente. Esta es la última semana porque después de esto nos vamos a ir hacia la gran final el próximo viernes. Eso es correcto, ya por lo menos lo que vienen siendo Chus y Aquiles acabaron de hacer el ritual de la murición, Minos y yo ya terminamos con eso, ahora vamos a ver quién nos terminamos aquí observando. Tenemos a Casachaneque 19 y Celtic Jump, y a la verdad que voy a mencionar desde ahora, un anónimo les cae al lado y a Zacatán se los llevan. Inmediato, puntito. Así, entramos a la partida, ya estamos con puntos. Pero lo que quería mencionar es que me encanta la forma que se ve este skin. No sé si es una forma alternativa o si esto es como salió. Pero la verdad, me da como que un tipo malévolo de Power Ranger, pero a la misma vez algún espíritu. No, estoy seguro que era de los primeros pases. Algo así me suena. Pero bueno, chicos, bienvenidos sean. Aquí tenemos a Casachaneques y a Celtic. Estamos en acantilados arenosos y veamos a estos muchachos cómo llevan la partida. Parece que no van a tener mucha gente, o al menos eso me da a entender de la manera tranquila que llegaron al restaurante. Eso sí, tienen que avanzar hacia el norte de Nueva York, hacia Industrias Stark, o a lo mejor intentar rodear. Podría ser la estrategia ir hacia los dominios de Doom. No sabemos, veamos qué decisión toman los muchachos. Eso sí, el loot de momento va un poco flojo, pero aún les queda mucho por lootear en esta zona. Eso sí, las primeras dos partidas entrábamos alrededor de casi 64, 65 personas. Ahora van a tener alrededor de 20 menos, porque solamente los top 10 de cada lobby logró pasar. Lo cual significa que ahora sí van a tener un tiempito para poder buscar materiales, pistolas, todo lo que puedan. Y con un círculo que quedó casi similar al de la partida pasada. Lo que significa que todas las personas que cayeron en el área sureste no van a tener mucho problema en llegar hacia ese círculo. Ahora, esto no por lo menos nos da la capacidad de poder mencionarles de que además del primer punto que acaba de perder, porque personas caen al mismo lado, pues te llevas un espadazo y vámonos que es tarde. Por lo menos significa que para el tiempo que se cierre el círculo, va a haber muchas personas que van a tener sus ítems de curación. Pero esas personas que hayan caído ya en el medio se van a estar encontrando con esos disparos, esas eliminaciones. Como por el momento, en cuestión de un minuto ya bajamos de 40 a 35. Hay mucha partida por delante. Solamente les decimos que si ven a alguien al frente, aseguren de eliminarlos. Sí, tienen que ir por esos puntos, chicos. No pueden perderse la oportunidad. Recuerden que solo el primer lugar representará al estado de Quintana Roo. Y pues bueno, aquí no hay puntos totales donde... Bueno, pero es que en las clasificatorias yo hice tantos puntos. Na. Para casa. Tienes que ir aquí por todos los puntos. Todos están de cero. Y bueno, definitivamente sabemos que hay grandes jugadores en el grupo 1. Veamos en este grupo 2 qué tan peleado está. Pero lo que menciona Nation, la partida acaba de comenzar. Apenas va a cerrar la primera zona y nos quedan 36 jugadores con vida. Oye, quisiera motivar a las personas que están buscando hacer todas esas eliminaciones lo más rápido posible. Mira. Para el estado, para su estado de Quintana Roo. Los top 3 se van a estar llevando premios. En tercer lugar vas a tener un regulador de voltaje de 600 watts de fuerza. En segundo lugar te vas a estar llevando un mouse Qatar Pro de Corsair. Y en primer lugar te estarán llevando un audífono Cloud Alpha. Esto es para ti y para tu dúo. Así que vayan buscando, vayan así, asegurando de que esas muñecas y esos ojos estén bastante lubricados para que no se pierdan ningún escopetazo que vayan a estar dando. Y agradecemos máximamente a los superhéroes que son nuestros auspiciadores que se han unido con nosotros durante esta... Y así mencionaba nuestro amigo Pato, aquí se decía, hey, hola, ¿me mandan saludos? Claro que sí, hermanito, para ti. Todos los saludos que quieras, decía... Matías, dicen, oigan, tengo duda, los que ganaron la primera partida de la semi clasificaron a la final. ¿What? No sé qué semifinal habla, pero porque a él me había preguntado que cuántos clasificaban de cada lobby,
en esta cuestión en Quintana Roo clasificaron el top 10 de ambos lobbies. Entonces, tuvimos 40 jugadores en total, chicos. Y bueno, a todos les deseamos la mejor de la suerte. Lo que habíamos dicho, entraron 40, quedan tan solo 35. Estos chicos están pescando, están intentando tomar el mejor loot que puedan, pero tienen que avanzar y tienen que conseguir, bueno, eliminaciones pronto, pronto. Están encontrando el cevichito de la suerte antes de ir a partir. Y creo, me imagino que la pregunta que hicieron de que los primeros que ganaron la semi, me imagino que están hablando, porque estamos viendo el lobby número uno. Los que ganaron la primera partida fue el equipo de Noisy. El equipo de Noisy sí está aquí. También hay otros varios equipos, como por ejemplo, no sé si se lo sepan todos, pero mira, Morspitz, Ucraft, Tirrejón, Asperverna, Noisy, Raven Antoniu, Ave Maga, Un Quiet Eignar, Legit Santi, Blade Store, Vado, y también entraron Not In Face Tombs, 7-0 Brian, Epizama, Código Dexty, Celtic Jam, Justice, Cochente, No Resume, Mine One y Dear Lagarto. Esos fueron los 20 equipos que entraron aquí a la final. Y ahora pues se están poquito a poquito peleando porque no hay tantos dúos para eliminar en esta. Tienen, lo único que puedo decir es que si alguien logra por lo menos hacer más de 8 y llegarse uno de los del punto 1 a 3, puede ser que se conviertan en los representantes de Quintana Roo para la final que va a estar siendo a cabo el 27 de noviembre. Así es, y el hermano Pato preguntaba, ¿cuándo van a hacer un torneo para Guadalajara? ¡Ay, Guadalajara! Nacional, y esperamos traerles otro torneo nacional lo más pronto posible, chicos. Ya fuimos estado por estado, estamos en las últimas fechas. Tan solo nos queda Chiapas, Coahuila y la Ciudad de México, junto con, bueno, Quintana Roo, que lo estamos despidiendo en esta gran final en este momento. Pero de nuevo, esperamos traerles otro lo más pronto posible. Dice, tengo otra duda. ¿Harán torneos para otros países? Saludos. Hemos llevado torneo para Centroamérica. Subimos todos los países de Centroamérica. Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Ya estuvimos por ahí. Luego pasamos y recogimos por ahí a nuestro hermano Nation. Estuvimos por el Caribe. Estuvimos en... ¿Cuántas islas son? Uf, a la verdad, entre las islitas solamente. Las Virgin Islands... Son como alrededor de casi 15. Después pasaba lo de Belice, todo de Haití, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, las islas que están por ahí arribita. A la verdad, fueron varios. Cuando digo que son varios, fueron varias islas. Me imagino que fueron como alrededor más de casi 30 diferentes islas en el Caribe. Sí. Ahí estuvimos por el Caribe y bueno, y ahora llegamos hasta México. Fuimos estado por estado hasta traerles esta gran final. Y recuerden que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de todas nuestras marcas patrocinadoras. Agradecemos como siempre a AMD por ser el principal en ponerse la camiseta, en ser nuestro conductor de autobús y traernos ese torneo, como les digo, estado por estado de la República Mexicana. También agradecemos a Acer, Corsair, Forza, HyperX, Clip Extreme y Primus. También muchísimas gracias a todas las páginas web que se unieron, que les van a traer producto a toda la República Mexicana. Ellos son PCMLG, Supermex, PC Now, DiDiTech y Ventronics. Muchísimas gracias, gente. Y también gracias a ustedes que están aquí en la transmisión ayudándonos a poderles traer más torneos a cada uno. Me encanta ese comentario que dice, saludos al equipo Tamalito patrocinados por GR Fábrica Digital. Nice. Oh, 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 oh. A la verdad, por eso le decimos a todas las personas que si tienen la oportunidad de participar en torneos, háganlo. Una, se les ayuda a quitar el nerviosismo, los prepara para la competencia. También, si usted logra tener una buena destreza, esto cae muy bien en su resumen. Imagínense, el que gane la nacional va a tener un resumen gigantesco. Somos el dúo número uno de todas las regiones de México de un torneo que duró 2 meses estado por estado. Después ustedes pueden buscar la sintonización, la ponen, las taguean, viene un equipo, los encuentran, les hacen scout y por ahí empieza la vida de eSports. Así es, Leonel que preguntaba que si la contraseña se enviará cuando sea
cuando vayamos a la Ciudad de México, las contraseñas la enviarán por WhatsApp. Exacto, toda la información, toda nuestra línea directa de comunicación hacia los administradores, hacia los eSport managers del torneo, es por WhatsApp. Preguntaba Matías, ¿ustedes solo castean México o todas? Bueno, eso va en parte. De momento nosotros hemos casteado Centroamérica, hemos casteado Caribe, hemos casteado México. Y bueno, si esto sigue yendo bien y le sigue gustando nuestro trabajo, esperamos poderle seguir narrando muchos torneos más, chicos. Así que asegúrense de ir a la página del Facebook de Región Central Gaming. También pueden ir a la página web de regiongamer.com para que estén al tanto de los futuros torneos que vamos a estar teniendo. Aquí se corre de todo, el Fortnite, League of Legends, el FIFA, el Clash Royale. Así que manténganse al tanto, porque van a haber torneos hasta el fin del universo. Y esperemos que podamos llegar a verlo, porque Galactus cada vez está más cerca, cada vez más lo vemos. Necesitamos proteger el mundo, chicos. Entonces, este torneo va a acabar antes de que acabe la temporada. Y bueno, ojalá podamos vivir todos el evento final de Fortnite y el inicio de la nueva bonita temporada. Mientras tanto, Casa Chaneques y Celtic, tranquilos, avanzando, ya están cruzando al cerca de dominios de Doctor Doom, solo quedan 30 jugadores. Nation, se empieza a terminar esta zona, veamos cómo cierra el siguiente círculo, pero creo que cada vez están más cerca estos muchachos de la acción. Oye, Minos, ya que sigo viendo la armadura que llevan, me hace pensar en dos de nuestros auspiciadores. Uno, me hace recordar tu bello micrófono, a la verdad estás loquito con él, quedaste completamente enamorado. Ese Quarkas es pura delicia, pero también me hace pensar en los colores del AMT. Oye, usualmente siempre dicen el rojo y el azul, porque ya saben cuál es la otra compañía, pero es que la verdad, todavía sigo hasta el sol de hoy. Yo trabajo con unas personas que tienen una tienda de computadora y están los clientes pidiendo, mira, ¿cuándo llega el 6900 XT? ¿Cuándo llega? ¿Tienen en stock el Ryzen 5950? Porque es que esas personas conocen, ya vieron las gráficas, ya vieron la gramática, ya vieron todos los números y dijeron, no, si nosotros queremos correr con el mejor setup, tiene que correr con la combinación divina de un Ryzen, de una tarjeta gráfica de AMD y un monitor que te traga FreeSync. Si tienes la triple combinación, ¡ja!, va a estar haciendo tres veces más las eliminaciones, los bailes, los gráficos, de todo. Así que gracias AMD, gracias también a HyperX, que le suplió ahí a nuestro hermano Minos ese bello micrófono. Así es, gracias a HyperX. Y preguntaba a nuestro hermano Matías que, bueno, ¿quiénes son sus patrocinadores? Si lo pregunta el público, no hay ningún problema. Pasamos a mencionárselos, claro que sí. El torneo es traído principalmente por AMD con el AMD Gaming Championship, pero en un momento les hablamos de las otras grandes marcas patrocinadoras que nos traen, porque en ese momento nuestros muchachos empiezan a tener un poco de acción. Celtic quedó bastante golpeado. Vamos a ver si van a ir directo a la pelea o, mira, rápidamente podemos sacar el arpón de este lado, sacamos algún pescado que en Quintana Roo destacamos por el mar hermoso y las hermosas playas, y también por los grandes pescadores. Simple acá de escopetear a Code Chente en este momento, y Ave Maga acá de eliminar a Anónimo 316. La verdad es que Amegaba y su compañero Simple eran de los que estaban haciendo todo ese escándalo, llevándose muchísimos puntos, pero 7-0 también está ahí. Hemos visto ya que alrededor de 4 puntos en el momento se han llevado, y recuerden, esta partida no tiene muchas personas. No, solo nos quedan 25 jugadores en este momento y cada vez va a ir bajando más. Y si preguntaban quiénes más son nuestros patrocinadores, le agradecemos infinitamente a Acer, Corsair, Forza, HyperX, Clipper Extreme y Prime. Muchísimas gracias. Recuerda que si quieres encontrar los productos de Forza, puedes ir a Office Max, Office Depot o Radio Shack. Nuestros hermanos de Clipper Extreme están en Sam's Club, y Primus podrás encontrarlos en Game Planet y Gamers. Y también, de igual manera, a nuestras páginas que se unieron con nosotros, muchísimas gracias a PCMLG, Supermex, PC Now, Digitech y Ventronics. Yo ya revisé todas estas páginas y tienen grandes promociones, chicos. Ahorita que tenemos buen fin,
vayan a todas estas páginas, chequen si algo les gusta y tienen envíos hacia toda la República Mexicana. Gracias enormemente, porque ellos son quienes nos trajeron grandes premios para todos ustedes. Recuerden que la gente de Quintana Roo se estará llevando el primer lugar unos audífonos HyperX Cloud Alpha, segundo lugar un mouse Corsair Qatar Pro, nada mal, es súper ergonómico, perfecto para tu mano, nunca te vas a cansar. Y bueno, ahí está un agente de Doom intentando rushear, brother, al 500 watts que se llevará en tercer lugar. Todos estos premios para el primer, segundo y tercer lugar de Quintana Roo, no en uno, todos estos premios se los llevas en paquete de dos, para ti y para tu dúo. Así mismito, y a la verdad que por lo menos ahí hablando de ese secuaz, le acabó de meter sendo disparo a Celtic, le bajó hasta el 50%, así que no fue una buena idea mantenerse así de cerquita. Pero por lo menos en cercanía estamos de la guarida de Doom, el dúo por el lado que dice nos escondemos, mientras que Celtic y Cachachaneques le hicieron caso omiso. No hemos visto a nuestros amigos desde ahorita, pero lo que sí estamos viendo es cómo acaban de darle con un rafagazo que le baja hasta 66 de vida con toda la protección del automóvil. Tiros tan certeros, válgame, yo no sé. Bueno, algo me dice que puede ser el equipo de Noisy, porque Noisy estuvieron básicamente imitando a un agente 47 que ningún tiro fallaba, pero todavía sobran 24. En otras palabras, ya ahí tenemos varios grupitos y cuatro. Estamos a cuatro de que empecemos a dar los puntos. Así es. Y bueno, para recuerden que todos nuestros ganadores podrán ir a recoger sus premios. Tan solo se necesitan unos días de verificar en qué tienda, en qué lugar pueden irlos a recoger. Y chicos, ustedes mismos podrán ir a recoger su producto en su ciudad. Decía nuestro hermano, hola, saludos a Lalo por parte de Twitch. Saludos para ti, hermanito. Y bueno, gente, no, decía Patrinator. Decía, no llegué a participar porque vi la publicación tarde, pero justo soy de Quintana Roo. No te preocupes, hermano. Esperamos poderte traer más torneos para ti y para toda la gente bonita de este estado. Para la persona que nos hizo la pregunta, ¿pagan para entrar al torneo? No, no, no. Este torneo es absolutamente gratis. No hay nada que comprar ni pagar para participar. Aquí lo que le pedíamos a la gente era, hey, torneo gratis, hay premios, inscríbanse. Y a la verdad que los patrocinadores nos han ayudado, son unos, por eso que les mencionamos que son superhéroes, porque usualmente la regla de la vida es torneo grande, premio grande, y eso es lo que hicimos. Nosotros miramos hacia el cielo y ellos simplemente nos sonrieron y dijeron, los chicos de la República de México se lo merecen y por ende nos trajeron esto. No solamente los que se están andando en primero, segundo y tercero, lo de la nacional, eso es un paquete gigantesco. Y por ende, aquí nadie le pidió ningún centavito. Si fuera en otra página, a Region Central Gamer, no a la de Region Central Gamer, y le pidieron $2 por entrada, entrases al lado que no era. Entrases al torneo, pero quizás entraste a la página que no era. Sí, definitivamente, ¿no, chicos? Este torneo es completamente gratuito, traído para todos ustedes, por todas las marcas y AMD. Casa Chanek, que se acaba de bajar a Phobos en este momento. Ahí está la eliminación, se va para el lobby. Es un punto para estos muchachos, pero aún tiene compañero. Aún pueden irlo a cazar e intentar rushear, pero también reciben castigo por la parte inferior, por la parte trasera. Pero ahí van, hacia el rusheo, peleándose por el loot de su compañero e intentando tener algún tipo de ventaja. Rápido se voltea y tiene un escopetazo, esperando predecir el movimiento de su compañero. El Legis Santi acaba de ser eliminado por More Speed You, que fueron ganadores del lobby número uno. Si tal vez algunos jugadores no hubieran enviado mal su formación, pero ahí está Mine One también acaba de llevarse la eliminación para López, que se va directamente para lobby también. Ojo, ojo, que todavía estamos simplemente a uno para empezar a dar los puntitos del posicionamiento. Estamos escuchando los rafagazos de camino hacia Casa Chaneque y Celtic Ham, que por el momento se encuentran asegurando de no básicamente dar una mala tapada de encontrarse con él, pero creo que fue un poquito muy tarde porque acabo de Vado, se lleva el leolonazo y Top CR acaba de eliminarlo. Vado se lleva a Mine One, que ahorita había hecho un pobre asesinato, una eliminación. Ahora encontraron a alguien por el lado que simplemente subió con el Obi-Wan y no lograron. Pero mira, sorpresa, le acaban de caer. Y a Código Dex, el Celtic inmediatamente desciende.
inmediatamente desciende, simplemente dijo, espérate, Target acquired, y Pacata se lo llevó. Ahora sí, por lo menos Casa Chanek y Selke ya pueden decir que tienen un puntito extra, no solamente de la eliminación, pero del posicionamiento. ¿Podrán sobrevivir? Solamente el tiempo lo dirá. Así es. Pregunta nuestro hermano Matías que si haremos un torneo en América, sería muy épico. Un torneo de todo el continente americano sería un sueño, hermano. Ojalá podamos traerles algo tan grande. Y contamos allá con su apoyo, podemos lograrlo. Decía nuestro amigo Leonel Martínez, ¿a qué hora van a hacer el torneo de la Ciudad de México? Si no me equivoco, hora 5 de la tarde, hora del centro de México, hermano. No te lo puedes perder. Se acaba de caer simple. No, uno de los grandes del lobby número uno acaba de padecer, y mucho cuidado que le quedan 22 de vida. Un mal escopetazo legendario para arriba, digo, de épico para arriba, y es el final de el Casa Chanek y de el Celtic. El rafagazo, pero no es para ello. Es Facebook Sama se acaba de llevar a otra persona. Todavía estamos en los 16. 6 más 3 dúos y son 2 puntitos para el bolsillo. Casa Chanek, que simplemente está haciendo el ritual, acaba de irse debajo de la construcción. Le encuentran como un tiro, pobrecito. Ahora se encuentra como Tom y Jerry teniendo que esconderse. Se robó un pedazo de queso gigantesco y acaba por lo menos Asperberna. Viene, elimina, queda uno vivo todavía. El Casa Chanek que se acaba de caer. El Celtic Van se va a Morspitzu con la escopeta, le dice, me terminan con uno, pero no fue la venganza completa. Berit se lleva a Icriff. ¿Dónde están los demás? 3 más para los 2 puntos. Se está casi terminando esto. Y lo que escuchamos es disparo y el círculo. Ay, el círculo les está diciendo, hola, espero que estos 6 pies de distancia los puedan alejar con un buen escopetazo. Definitivamente los chicos se ven más que listos para tener una confrontación por el tema de sustain. Ahí lo vemos con esos 4 pescados, pero ahí pegan rafagazo, pa 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 pa, y no lo pueden conseguir. Ahí está con el edit, escopetazo de 100 y lo remata su compañero FB Sama. Acaba de ser completamente eliminado directito para el lobby. Cuidado porque ahí veíamos una trampa incendiaria, deben tener mucho cuidado. Ellos colocan la suya también para tener la ventaja de posición. Ahora solo quedan 12 jugadores. Esto se podría poner muy cerrado porque la zona está por terminarse. Nation, esto va a ser de los últimos círculos y no sabemos qué va a pasar. Aún son muchos jugadores y son muchos puntos que se podrían perder si es que terminan muriendo en la tormenta. Bueno, por el momento yo sé que Asperserna tiene 8 pescaditos. Así de que si esto llega al momento del sustain, facilito, se lo lleva él. Así que tiene que ir preparando el cuarto de la trampa. Se encuentra alguien por el lado, le somete con un 100 de vida, lo envían lejos de la tormenta, por lo menos hace el edit, le quedan en los 80, se pone debajo de la puerta, se acaba de ir Shark, Nobody, Snowball de parte de Tenchi y 7-0 Green, que están todavía marcando puntos. Tenemos en los top 10. Ahora sí, de 2 para arriba, es que están. La momento, oh, es 100 directo en la cara de parte de Asperberna. A D.R. Lagarto le dice por lo menos adiós. Xiberi también se lleva a otro. Uy, uy, el editaje, pero mira desde la parte trasera, Traitenchi acaba de sentir que todavía está vivo y alegre. Se llevan a Top CCR. El Celtic viene. Antic se lo lleva con otro punto. El Celtic Clan, mucho cuidado. Acaba de ser eliminado. El Top RS se lo lleva por lo menos con el escopetazo de la Asperberna, que dice, no me va a quitar mi cevichito, no me va a quitar mis pescaditos. Quedan solamente 4. Yo y 3 más. Pero mira, la construcción no le está dejando ahí. No le deja, no deja darse la vida. Está trancado. Está el pobre. No me digas que esta forma se va. ¡No! 7-0 Brian, todavía sobrevive. No se sabe si con él solamente otro más. Acaba de caer, y damas y caballeros, el Victory Royale cae en manos del Ake de Berit y del código Dexteed. Dude, ¿qué pasó ahí? No lo dejaba, o sea, se quedó en una rampa, pero por estar en el agua, como que lo movía, y cuando intentaba comerse el pescado lo reiniciaba porque lo movía, y fue fue una troleada máxima, increíble lo que acabamos de ver, y muchísimas, muchísimas felicidades a KD, a Berit, o Ber YouTube, y a Código Dex YouTube. Muchas felicidades por la victoria royal. La verdad es que los otros chicos lo tenían listo, o sea, tenían el setup, tenían los pescados necesarios para llevarse la victoria royal.
pero un mal posicionamiento lo sacaban troleando increíblemente. Es que a la verdad, estaba bien. Solamente había salido hacia la tormenta gracias a la granada gravitatoria que alguien había lanzado. Se adentra, me imagino que edita para el suelo. Fue tan rápido que yo creo que simplemente hizo un edit y él mismo se entierra. Básicamente que queda ahí trancado, se mueve un poco, porque obviamente es un poco de un cuerpo de agua, que se hace un pequeño movimiento y no puede hacer nada. Se podía quedar quieto, pero cuando estás en el agua, especialmente cuando el agua es un poquito profunda y tienes un techo encima de ti, no puedes brincarle. En otras palabras, no podía accesar ni sus pistolas, ni su picacha, ni su ceviche. Y tenía ocho en mano para sobrevivir. Esto significa que esto era para él. Y la mala suerte al final se la brega así. Y déjenlo, porque los chicos dicen, pudo haber saltado y pues ponerse a comerse los peces. Brother, tenía tantos peces y tenían tan poco sustain los demás jugadores que se pudo haber quedado ahí en el río. O sea, si se hubiera quedado en una sola posición nadando, pudo haberse quedado, aunque se hubiera comido dos tick más de la zona, no pasaba nada, tenía demasiada ventaja con esos pescados. La verdad es que yo creo que se estresó, se puso nervioso y pasó lo que pasó. Aún así, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos uno de los podios que son patrocinados por nuestras grandes marcas. Chicos, les recordamos los premios para Quintana Roo. El primer lugar se está llevando los headset HyperX audífonos, los Cloud Alpha, nada mal. Corsair, segundo lugar, te llevas el mouse Qatar Pro, una joya ergonómica. Cuando lo tomas es súper cómodo, te descansa la mano y para disfrutar el mayor tiempo posible. Y tercer lugar, para que nunca te quedes preocupado si con los huracanes y las tormentas que tenemos en Cancún, en el estado de Quintana Roo en general, pues bueno, te llevas ahí el regulador Forza de alto voltaje, 600 watts para tu casa. Chicos, ha sido todo un placer estar con ustedes, pero nada de esto hubiera sido posible, Nation, sin el apoyo del resto de las marcas patrocinadoras. Eso es correcto, Dami, caballero. Contamos con un equipo de vengadores. Esto es básicamente, esto es el endgame de los patrocinadores. Aquí salieron todos los superhéroes. Mira, contamos con la ayuda de Acer, Corsair, Forza, Clip Extreme, Primus, HyperX y el AMD. También haciéndole el tag team de la leyenda, tenemos a las tiendas de Didi Tech, Supermex, PC Now y Ventronic. Pero qué equipazo de auspiciadores aquí para el AMD México Gaming Championship. Así es, chicos, y todo esto fue para ustedes traído por estas grandes marcas patrocinadoras. Mi nombre es Minos, estuve con mi hermano Nation. Recuerden seguir a todo nuestro equipo en sus redes sociales si les gusta nuestro contenido. Y si quieren que nos conozcamos un poco más de cerca, pueden ir a acompañar a nuestro hermano Aquiles en su Instagram y en su Facebook. Tiene muy buen contenido, GG Aquiles lo podrán encontrar. A mi hermano Nation lo podrán encontrar en Instagram como Lewis Nation. Las mejores historias están ahí. Y si quieren platicar un poco, pueden acompañarme en Twitter o en mi Twitch. Twitch es Minos Esport. Y también, si quieren ver Fortnite de calidad, pueden ir a ver a It's Choose. Ahí se los vamos a dejar en Twitch todas las redes sociales de nuestro hermano. Recuerden que tiene Instagram como It's-Choose y en Twitch como It's Choose. Entonces, bueno, chicos, eso fue todo por nuestra parte. Quintana Roo fue un placer. Mañana tenemos Coahuila a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. A las 5 de la tarde vamos para Chiapas. Y el domingo terminamos con la Ciudad de México, último lugar antes de la gran final. Chicos, mi nombre es Minos, estuve con Leos Nation y nos vemos hasta la próxima.